Hoy a la tierra el cielo envía una capilla angelical, trayéndonos paz y alegría, cantando este himno triunfal. Después de haber recorrido juntos un camino de preparación a lo largo del Adviento, hoy el Señor nos congrega en torno al misterio de su nacimiento. La encarnación de Cristo y su natividad son el cumplimiento de la promesa del amor de Dios, que en este día santo ha enviado a su Hijo para que, asumiendo nuestra condición humana, nos rescate y nos acerque a su divinidad. Celebremos con fe el misterio de la encarnación y pongamos en el altar todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Ofrezcamos, queridos hermanos, esta Eucaristía en la Navidad, pidiéndole al Señor que también nazca en el corazón de nuestras familias. Pongamos en el altar todas nuestras intenciones, pidiéndole a Él que haga resplandecer su luz en todas las oscuridades de nuestra historia. Ofrezco esta Eucaristía por todos ustedes, que a lo largo de todo este año nos han acompañado en esta Eucaristía, por sus familias y por sus intenciones. Hermanos, para comenzar la celebración de esta solemnidad del nacimiento del Señor, dispongamos nuestro corazón como un Belén, para que en él Cristo nazca y transforme todas nuestras realidades. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
a los hombres que ama el Señor. Cantemos todos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a nosotros que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, oremos. Oh Dios, que has iluminado esta noche santa con el nacimiento de Cristo, la luz verdadera, concédenos gozar en el cielo del esplendor de la gloria a los que hemos experimentado la claridad de su presencia en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado, y es un hombre, maravilla de consejero,
Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la paz, para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor del universo lo realizará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Proclamen día tras día su victoria, cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Alégrese cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria y el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado eternamente a las buenas obras. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse allí con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre,
porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: «No teman, les anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Palabra del Señor. Tal vez para nosotros es extraño lo que voy a decir a continuación, porque vivimos en una ciudad donde el clima nunca cambia, donde no tenemos estaciones. Sin embargo, en el hemisferio